Saludos, mis participantes. Vamos a abordar el tema de cierre y cuadre de caja. Compensación de cheques. Comencemos por aquí. El Banco Central administra el sistema de compensación de cheques, un sistema automatizado en el cual las imágenes y datos truncados de los cheques son intercambiados entre sus participantes a través de redes de telecomunicación o medios electrónicos, con la finalidad de compensarlos y liquidarlos. Los cajeros deben compensar todos los cheques en su poder para su posterior envío al Departamento de Prueba y Tránsito al final del día. Los cheques para compensar son los cheques depositados en cuentas, cheques de otros bancos recibidos como pagos de servicios y o productos y cheques propios pagados. El proceso de compensación de cheques, los cajeros deben realizarlo varias veces al día. Los cheques deberán ser compensados el mismo día en que son recibidos. Cuadre de efectivo. Los cajeros deberán detallar el efectivo en su caja por denominaciones e imprimir el reporte conteo de efectivo. Organizar, clasificar el dinero por denominación. De hecho, en la caja debe estar por denominaciones. La denominación de billete de 50, billete de 100, billete de 200, billete de 500, billete de 1000 y billete de 2000. Los billetes falsos recibidos por los cajeros serán considerados y manejados como una diferencia. Depende de la institución y la política al respecto. Cada banco, cada institución financiera, eso lo van a manejar a su criterio. Formulario de cuadre de cheques y documentos. Al cierre de las operaciones del día, el subagente oficial de caja será responsable de verificar que la cantidad de cheques bancarios y cheques certificados pagados por los cajeros correspondan con el total de cheques físicos. Entonces, tengo un formulario en donde se va a enlistar todos los cheques que se hicieron en transacciones, que se recibieron en transacciones ese día. Lo voy a comparar con mis cheques físicos. El total de cheques, cantidad de cheques y montos en cheques. Archivo y descuadre de documentos. En caso de encontrar discrepancias entre la cantidad de documentos físicos y la cantidad registrada, el oficial de caja deberá realizar una investigación y dejará registro de la gestión realizada. Un descuadre, que me falte algún documento, que me falte algún cheque, que me falte dinero, en fin, eso es un descuadre. Se investiga, pero se debe dejar asentado que eso se hizo, que hubo un descuadre y que se realizó la investigación. Políticas de arqueo y cierre de caja. Cierre. El oficial de caja o la persona designada, antes de autorizar el cierre de cada uno de los cajeros, debe verificar que el mismo realizó el cuadre correctamente en todas las monedas que maneje. Entonces, se debe realizar el cuadre correctamente antes de hacer el proceso de cierre de cuadro, de caja. El oficial de caja deberá acceder al módulo de arqueo de caja diariamente antes del inicio de las operaciones de los cajeros y realizar el conteo del efectivo en posesión del cajero humano, ¿verdad?, de la persona, o cajero automático arrojado por el sistema. Cierre de caja. Después de haber realizado el cuadre de caja, el cierre de caja se realiza en el sistema de la entidad
Algunos de los pasos son, esto va a ser diferente de una institución a otra, pero son unos pasos generales que hemos traído aquí. Cuadre, el efectivo en el sistema debe coincidir con el efectivo contado físico. Si tengo 100 mil en manos, el sistema debe de decir 100 mil. Si hay diferencias, entonces o hay un faltante o hay un sobrante. Cerrar caja. Para cerrar caja, el oficial de caja debe autorizar el proceso. Recuerden que el oficial de caja debe asegurarse que ese cuadre está realizado correctamente antes de cerrar la caja. Faltantes y sobrantes. Faltantes es un tipo de descuadre que se les presenta a los cajeros en el momento de hacer el cuadre físico del dinero, con los datos suministrados por los totales de la aplicación, es decir, del programa que tienen en la computadora. Si el faltante no es cubierto, el mismo día se debe elaborar el comprobante de débito afectando el rubro de cuentas por cobrar faltantes en la caja. Entonces, es muy importante ser muy cuidadoso con el dinero, con la documentación que se maneja en esa área, porque se va a completar, fíjense, ese faltante se va a completar con una cuenta por cobrar al empleado. Sobrantes en la caja. Es un descuadre que se le presenta al cajero al momento de hacer el cuadre del efectivo físico, con los totales de la aplicación en el rubro de efectivo neto. Cuando existan sobrantes en la caja, deben contabilizarse como otros pasivos. Otros pasivos porque es un dinero que no se sabe de quién es, a qué cliente le pertenece, porque si no debe sobrar. Si sobra, fue que un cliente se le dio de menos. Si falta, al cliente usted le dio de más. Es una de las posibilidades. Arqueos. Son las existencias de dinero en caja. Se deben revisar cuidadosamente, contando y verificando los billetes por denominación. Se realizan 3 arqueos mensuales, como mínimo. Se debe procurar de no realizarlo en horas de atención al público. Entonces, o antes o después de cerrar la sucursal. Faltantes y sobrantes. Gestión del efectivo. ¿Qué se hace cuando falta o cuando sobra? El oficial de caja es responsable de gestionar el contacto con el cliente en caso de diferencias mayores a 25 mil pesos producidas por la entrega de efectivo errónea por parte del cajero. Previo al contacto deberán realizarse algunas investigaciones. Verificar el balance del cierre de caja del día anterior. Contar todo el efectivo de la oficina en detalle, validar las transferencias de efectivo entre cajeros y hacia la reserva central, revisar el zafacón de la basura y asegurarse que no se haya caído algún fajo de efectivo. Muchas veces nosotros sin querer o se caen cosas en el zafacón, desarmar las gavetas del carro de cajero y asegurarse que no se haya rodado algún fajo de efectivo, revisar todas las operaciones realizadas por el cajero del día, validar las transacciones grandes para descartar errores de montos invertidos entre cheques y efectivo, porque somos humanos. Si un cheque que diga 1,435, podemos cambiar esos números y poner 1,345. Podemos cambiar el 3 por el 4 y ahí comienzan las diferencias. Validar las operaciones de cheques pagados y retiros. Después que hemos hecho todo esto, entonces, y todavía, y como quiera que sea, no cuadra, hay un descuadre, entonces el oficial de caja debe contactar al cliente o a los clientes. Muchas veces el banco se da cuenta de cuál cliente es, otras no. Pero el cliente, si le faltó dinero,
va a ir al banco. Eso pueden tenerlo por seguro, pero si le sobró, tiene que manejar un nivel de honestidad grande, ser honesto, tener unos principios y valores como se enseñan en los hogares para devolver el dinero. Les cuento que una vez yo mandé a cambiar un cheque y ese cheque era por 25 mil pesos. Solamente me entregaron 15 mil pesos. Lo mandé a cambiar con una persona y la persona me entrega 15 mil, pero parece que no se dio cuenta, no lo contó en el banco. Faltaban 10 mil pesos. La persona, como yo la conozco y confío en esa persona plenamente, eso fue sábado en la tarde, sábado a la una, casi a la una de la tarde. Como yo conozco a la persona y confío plenamente en esa persona, yo lo que dije fue: no, el cajero se equivocó. El lunes tempranito vamos al banco. La persona que yo mandé a cambiar el cheque y yo, que soy dueña de la cuenta, fuimos al banco e hicimos esta reclamación con el cajero. Mira, me faltó dinero, le decimos cuánto faltó y etcétera. Y efectivamente, en su cuadre le sobraba ese dinero. Le sobraban 10 mil pesos y esos 10 mil pesos entonces nos lo entregaron. Importante, todas las personas que trabajan con dinero, contar, recibir, volver a contar las veces que sean necesarias para que estas cosas no pasen. ¿Cómo se organiza el efectivo? El manejo de efectivo solo deberá manipularse en el área de la reserva, de la oficina o del locker o en los mostradores donde el cajero trabajará mientras esté en funciones. Las valijas de efectivo deberán mantenerse fuera del alcance de la vista del público. El cajero solamente va a permitir acceso al área del mostrador al oficial de caja. El área de trabajo que se le asigne a cada cajero deberá mantenerse libre de todo material, impresos y equipo innecesario. Recuerden que uno de los pasos para la apertura de caja es que el área de trabajo debe estar limpia y organizada y exclusivamente con los materiales que se requieren. El efectivo y los documentos procesados por el cajero pendientes de entregar los guardará en forma ordenada dentro de las gavetas que están dotados los carros o cajas para los cajeros. Los cheques o comprobantes no se deberán retener como parte del efectivo del cajero. El cajero deberá guardar cheques, sellos u otros valores a su cargo en su carro o caja de cajero, bajo llave, cuando tenga que ausentarse. El cajero se cerciorará de que no existe ningún documento de valor o sello de cajero encima del mostrador. El sello de cajero, hay que ser muy celoso con eso. Cualquier otro cajero puede utilizarlo si tiene malas intenciones. Que el carro o caja de cajero esté debidamente cerrado y que se haya bloqueado la pantalla del computador. Mientras la pantalla está hábil, cualquier persona puede acercarse y hacer cualquier registro indeseable. Cuando un cliente u otro cajero requieran realizar un cambio de efectivo por denominaciones distintas, eso se da mucho. Deberá registrarse dicha transacción en el sistema de caja. Hay mucha gente que va al banco a cambiar dinero, 1.000, 2.000, 10.000 pesos, que lo tienen 2.000, lo quieren 50, que lo quieren 100, lo quieren 50, 50, 100, 500. Eso se puede hacer, pero hay que registrar esa transacción. Tips para contar dinero rápido. Organice los billetes por denominación en un orden de mayor a menor, donde estos estén encarados. Usted va a coger el billete y por donde tiene el sellito de la serie, entonces lo va a organizar todos con ese sellito hacia arriba.
Sostenga firmemente en la mano derecha o izquierda, según sea diestro o zurdo, de forma tal que pueda mantenerlos ordenados. Con el dedo pulgar de la mano que sostiene los billetes, desplace uno por uno y con los dedos índice y pulgar de la mano que le queda libre, hale cada billete rozando los dedos entre sí, a fin de que pueda palpar el relieve de la impresión de los mismos. Mantenga la vista fija en el dinero que se va quedando en la mano que lo sostiene, para que de esta manera pueda observar la calidad de la impresión de los billetes. A la vez que cuenta, va verificando los elementos de seguridad del dinero. Recuerde solo contar hasta 50 unidades para evitar equivocarse al momento del conteo. 100 papeletas de 50 papeletas de 100, 50 papeletas de 200, 50 papeletas de 1000 y así. Tenemos entonces que cualquier pregunta o duda con relación a este tema, por favor, me la cuelga en la plataforma o vía WhatsApp. Así que espero que estas explicaciones hayan servido para aclarar cualquier duda que tengan y para afianzar los conocimientos transmitidos y las lecturas que le hemos dejado en la plataforma. Muchísimas gracias y hasta una nueva entrega.